doble I. Dímelo, primo. Bebé, al oído cantando. Natural trip, bebé, bebé. Bailar conmigo. Por amanecer de haciendo el amor. Verte llegar fue algo diferente. Química en el aire entre tú y yo. Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a todas las personas que nos ven en este momento a un jueves cultural, un jueves de música, un jueves de Arte B21. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenido Juan, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos a todos los artistas de Arte 21 TV, los que están conectados en sus casitas. Hoy es el último jueves de Arte 21 TV y les damos muchas gracias a todos los que están conectados con nosotros porque este mes fuimos, estamos muy contentos porque 5,5 millones estuvieron conectados con nosotros en todas nuestras plataformas y en todos estos lugares donde nos gusta mostrar el arte para ustedes. Así que bienvenidos a Art21 TV, otro jueves de Arte Valentina. Aquí tenemos nuestra artista hoy que ahí pudieron ver el videito desde la Comuna 3. Así que Valentina, tiene el honor de presentar a nuestra artista de este jueves de arte. Claro que sí. El día de hoy nos acompaña un artista muy interesante de nuestra ciudad de Medellín. Su nombre es Will, más conocido como Will el Authentic. Bienvenido. Will, el Authentic. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Excelente, gracias a Dios. Bueno, Will, cuéntame acerca de tu trayectoria musical, acerca de tu nuevo sencillo que lo estás lanzando, se llama Cantando. Sí. Yo vengo ya prácticamente, se podría decir, desde toda la vida. Tengo 32 años, vengo trabajando desde muy niño en la industria de la música, el video, la producción. Yo soy productor, compositor y ejecutor, se podría decir. Yo trabajo en el barrio mío, le trabajo la producción a varios artistas del barrio y me estoy dando la oportunidad de mostrar el trabajo mío. Yo toda la vida he hecho música, pero todo lo guardaba y dije, no, bueno, ya es hora de salir con lo mío, vamos a empezar a impulsar lo que tengo. Ese tema lo tengo en un feature con un compañero que se llama JP, e hicimos un grupo que se llama Natural Tree y estuvimos andando, en la época del COVID, estuvimos andando por la Feria de las Flores. Nosotros fuimos los que organizamos la canción de la Feria de las Flores y fue la primera canción virtual, la primera feria virtual que se organizó por lo del COVID-19. Y cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia? Pues a nosotros nos gustó y nos cambió la vida porque yo vengo desde hace mucho tiempo en el género urbano, conozco toda la historia, he estado con todos esos loquitos que han estado por ahí trabajando, nada más que yo siempre estuve trabajando desde el anonimato, produzcamos, hagamos música y vámonos para la casa, ¿sí me entendés? Y con los grupos que tuve, no tuve la buena suerte de tener la continuidad o dar con personas que ayudaran en el proceso. No es, como yo le digo a los parceros, no es esperar a que venga alguien y nos solucione la vida, que nos ayude, pero sí es que estemos con personas que tengan el conocimiento para que nos ayuden a subir otro escalón. ¿Cómo hiciste para volverte productor? ¿Fuiste empírico o en alguna universidad? ¿Cómo aprendiste para aprender ese arte desde el barrio, desde las comunas de Medellín, como dice la canción? Pues yo creo que eso ya lo trae dentro de mí. Yo creo que ese piquecito está ahí. Yo me acuerdo que yo desde pequeñito me iba para donde un primo que tenía una guitarrita y yo era el único, eso lo mantenían allá arrumado, y yo era el único que llegaba para allá. Ahí joda, ojo y acá. Y como en la casa, en mi casa tuvimos, yo digo que tuvimos la suerte porque en la cuadra, los primeros que tuvimos un equipo de CDs fuimos nosotros, entonces nosotros éramos los de la pachanga, ¿sí me entendés? Y yo de toda la vida he tenido como que el pique, yo siempre soy, venga, organicemos la farra. En el colegio yo era el que organizaba los parties, vamos a organizar el party, vamos a hacer aquello, vamos a hacer aquello. Yo era el que voy a con todo el mundo. Entonces siempre he estado como pendiente de, bueno, que esto salga bien, que esto suene bien, que esto sea así. Y en el proceso yo decía, bueno, qué rico uno producirse lo mismo de uno, hacer las cosas que uno, así como yo iba donde los parceros, las primeras que fui donde un productor, yo le dije, hey, me hacen a producir, y el man me dijo, no, usted no tiene para comprarse una tarjeta de sonido de estas, y yo dije, me veo como, bueno, entonces yo mirando aprendo, algo tengo que hacer, pero yo me quedo con esas, y en el transcurso fueron como las pruebas que me fueron fortaleciendo, y quedarme como productor, ya estoy tirando mi música. Excelente. Bueno, y Valentina, vamos a ver el video de las comunas de Medellín hermosas, lugares exceptuales, hermosos, que vienen desde partes del mundo solamente a ver estas comunas, así que vamos a ver el video para que vean aquí qué belleza. Solo entre tú y yo, bendine al oído cantando, que tú quieres bailar conmigo.
Bueno, en el set también nos acompaña otro cantante de nuestra ciudad de Medellín, su nombre es Juanes, le vamos a dar la bienvenida. No, y lo más chévere es que nos cuenten cómo fue grabar allá, ese lugar bonito, esa canción tan chévere que ustedes están lanzando hoy aquí en Argentino TV. Cuéntenos un poquito de eso. Pues bueno, muy buenas tardes a toda la audiencia. Gracias a ustedes por la oportunidad de estar acá. Pues la verdad es mucha trayectoria, llevamos mucho tiempo en la trayectoria musical y muy contentos con los resultados que hemos venido aflojando artísticamente, trabajando de la mano muy duro con la empresa Loba Music y dando todo de nosotros a nivel artístico, comprometidos con nuestra ciudad, con nuestra gente, haciendo todo con el mejor amor posible, el mayor carisma y demostrando artísticamente nuestras canciones toda esa energía y pujancia y berraquera paisa que tenemos nosotros los antioqueños. Nos estamos apoderando de los de las mismas escenografías que son nuestros barrios. Por eso hicimos el video y nos estamos diciendo, bueno, nosotros ¿por qué tenemos que montar una película sabiendo que tenemos visuales muy bonitas en nuestros barrios? Vamos a coger este parque, vamos a coger esto. Y nosotros, desde ya, porque se está viendo mucho que el reggaetón, están hablando mucho sobre Medellín, pero nosotros siempre hemos tenido eso en las venas, siempre hemos dicho, bueno, vamos a mostrar lo que somos nosotros, a qué nos queremos dirigir y qué queremos que nos conozcan. Juanes Willis es el compañero mío, es el que está conmigo en las buenas y en las malas. Formamos un equipo que se llama Loba Music y estamos en estos momentos también haciendo un proyecto muy bacano que se llama Capos Dynasty, con nuestro compañero Jaiter, que está ahí detrás de cámaras, siempre pendiente del flow. También, y también un muy gran artista, también saludando a Jay Butters, también que siempre está ahí conectado también con el arte. Muchachos, vamos a escuchar un pedacito a capela de la canción que estamos lanzando, que eso sí nos gusta mostrar a la gente. ¿Qué tanto es el artista que estamos lanzando acá? Nosotros estamos promocionando ese video, pero estamos tirando una canción que se llama La Canción de la Feria de las Flores. La vamos a empezar a promocionar este mes, vamos a empezar a meternos muy duro con eso. Hemos tenido muy buena acogida con ellos y como le digo, con los parceros, con Jaiter, con Fry y Jay Cepeda, estamos metiendo mucha película y un pedacito dice así, de medallo parcero, venga mi feria que feliz aquí lo espero, con linda paisita y los mejores silleteros, aquí las flores no se guardan en floreros, se vive sirviendo en Medellín entero, ay pa' que vaya conociendo pues la gente bonita que vive también en este valle tan hermoso, como me siento orgulloso. Oh, oh, vívete la feria conmigo, gózate medallo mi amigo, ven gózatelo. Oh, oh, con las rosas y el silletero, aquí somos parceros, antioqueños de corazón. Ahí está Juan, Valentina. yo no sé tú, pero a mí ya me dieron ganas de Feria de Flores ya Valentina, en ese instante. ¿Te sentiste una flor ahí bailando la canción de la Feria de Flores? Yo les dije que él traía el pique. Que sí, toda la actitud acá en Ar21 TV. Qué bacano, muchachos, esa es la energía que necesitamos y una forma de expresar a la gente qué es lo que nos gusta expresar al mundo entero, esa alegría de los artistas. ¿Esa canción ya tiene video, van a grabar video o cuéntenos un poquito a la gente para que estén pendientes de todo? Bueno, estamos trabajando en el video, la canción la grabamos en el Home Studio Loba Music, ahora tenemos una alianza con 3 estudios más, con Jaiter Bass, Loba Music, con Avi Music y con Loper Studios, con Don Juan también. Es una alianza entre 4 estudios que estamos haciéndole mucha fuerza a esta canción, a este proyecto de Feria de Flores, el cual pensamos lanzar este año. Obviamente en las tarimas y escenarios. ¿Quién la escribió? ¿Quién escribió la canción? ¿No? Entre nosotros, entre todos. Aparte de eso, también aproveche el espacio. Nosotros, como Loba Music Company, ofrecemos los el servicio de grabación de voces, de máster, videos. Tenemos en este momento un proyecto que se llama Loba Producciones, el cual estamos brindando el servicio de alquiler de luces, servicio de DJ. Cámaras de humo, escenografía, sonido, todo lo que tiene que ver para 15, fiestas, matrimonios, divorcios también. Son una entidad muy completa. Sí, gracias a Dios. Estamos metiendo la moral y el video vamos a hacerlo como lo que les dimos ahorita, vamos a mostrar muchas partes, lo vamos a hacer muy folclórico, vamos a mostrar mucho de Medellín. Nosotros somos como que, o yo soy personalmente, somos como muy orgullosos de los paisitas que somos, entonces nos gusta mucho mostrar lo que cada rinconcito de donde estamos, lo que somos. Por ejemplo, donde llegamos,
dicen, estos son como todos loquitos, como todos, como que no le importa. No, si somos como somos, tenemos que dar nuestra esencia, ¿sí me entendés? Sí, esa es la parte del arte, la originalidad del arte, ¿sí o qué? Claro que sí. Chicos, un mensajito rápido que le quieran dar a nuestro público para irnos despidiendo. Pues los invitamos a que no se despeguen, que nos sigan en todas las plataformas digitales, como Loa Music, Juanes Builes y Willy Lautenti. Ey, que no se pierdan este programa, porque muchas gracias a ellos, artistas como nosotros pueden empezar a conocer el camino y empezar a dar vida en sus carreras musicales. Pero antes de despedirnos, eso sí quiero, o sea, la canción está chévere. Antes de que, ojalá se pudiera lanzar acá antes de que, cuando la graben. Y si sea antes de Feria Flores, porque Feria Flores es como del 29 al 15 de agosto, algo así. Va a ser un placer. Qué bacano que se lanzara aquí en ese tiempo, si ya está lista. Nosotros ya estamos terminando, ya terminamos la producción de la música, ya estamos haciendo lo del video y sería un placer para nosotros venir acá, como no, hombre. Nosotros felices. Vamos a darle la pruebita a la gente, entonces la canción, el corito bien chévere, ¿cómo no, es que dice? Ese les tiene un pedacito más bueno, tírele la otra parte, la otra parte. Chorizo, equilate, camina y lo bate, vamos todos a disfrutar, y en metro cable vamos a montar, sátelo, oh, oh. Vívete la feria conmigo, gózate medallo, mi amigo. Ahí está, ya estamos entrando en, mejor dicho, se acabó este mes y viene ya la recta del fin de año, como decimos, Feria Flores, así que qué bacano, muchachos, poderlos tener aquí en Argentino TV. Este es el templo del arte, nos gusta hacer eso, ayudar a los artistas para que también se muestren acá. Y ahí vieron ustedes, todos los que están viendo en los barrios, en Medellín, en Bogotá, en Cali, en Pereira. Si quieren venirse a la Feria de las Flores, aquí tienen estos muchachos para escuchar la canción. Bienvenidos a todos, muchas gracias a Art21 TV por la oportunidad de estar acá nuevamente. Y el mensaje es para toda la audiencia, para todos los jóvenes, que nunca desistan de sus sueños. Así les digan, uy, es que ser músico no te va a llevar a nada, pero la música es algo, es una esencia muy bonita, es muy linda y sigue adelante. Y el que persevera alcanza, la disciplina lo es todo. Claro que sí, chicos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con más arte. Ya regresamos. Bailando, sudando. Dime al oído que tú te mueres por mí. Tómame de la mano y vámonos de aquí. Ven, vamos, salgamos. Cuando volví a mi casa de la escuela, me pidieron mi dinero. Dije que no. Y todos mis amigos corrieron a sus casas. Tenían miedo de que también los fuera a golpear. Yo gritaba, pero no dejaba de golpearme. Siempre dijo que me iba a pegar. Nunca pensé que realmente lo haría. No sé qué hice, pero seguían pateándome. Me ataron y me arrastraron. Me quitaron mi dignidad. Ella dijo que me iba a dar una lección. Dijo que yo no hacía caso. No pensé que se enojaría tanto. About human rights. For those that don't know, you need to. Yo, a starving artist, but his lyrics sold worldwide. His friend and manager was a snake in disguise, and he was bitten. His song sold without his permission. Saw his record on the shelf. The snake had stolen his vision, but knowing his rights, he could protect himself. Fair treatment by fair courts, he got the law to help. The other dude just sunk weak, looked like a punk, could hardly open his mouth to speak. Popping that jump, you better get up, stand up. If you've been done wrong, you better stand up for your rights like that Marley song. Get yourself represented, lawfully defended. Know your human rights, don't ever surrender. No, don't ever surrender. Yeah. Yeah, yeah. Let's go. Yeah.
lo que está pidiendo es. Ella quiere y no es lo que imagino. Ella quiere y lo que está pidiendo es. Ella quiere, ella quiere. Ella quiere y lo que está pidiendo es. Ella quiere y lo está pidiendo a grito. Ella quiere y lo que está pidiendo es. Pégale la bemba antes que trascienda. Colombia dice que eso es un insecto para que entienda. Son Ahí está, amigos de Ar 21 TV, estamos con LG desde Puerto Rico, hoy en Medellín. Bienvenido, LG, a Ar 21 TV. Gracias por la invitación, y para los que no se acuerden, pues les refrescamos la memoria, ¿verdad? Con esto que dice, cuchi cuchi, necesitas un poco de mi... Ahora sí estás lista para el caliente, 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 caliente. Todas las cuchicuchis saben lo que viene después. Papi, ponme en órbita. Valentina sabe cómo la canción, me imagino, ¿no? Directamente desde Puerto Rico nos acompaña LG. Bueno, nuevamente te doy la bienvenida. Gracias. Espero que te sientas muy bien con nosotros el claro día de sí. hoy. Queremos conocerte un poco, que le cuentes a nuestros televidentes que nos ven en nuestro momento acerca de tu trayectoria musical y de también tu nuevo lanzamiento. Pues mira, para darte un resumen, que realmente mi carrera, pues gracias a Dios, ha sido bien vasta, en algo corto. Salí en el 2007 con el señor Danny Fornaris, con este tema que pues le canté un poquito de la capela al principio. ¿La sacó en República? La sacamos en Puerto país, Rico, en sí. En Puerto Rico. En Puerto Rico, en el 2007 salimos con el tema. Fue pues un total boom, y hasta el sol de hoy eso pues me ha llevado a muchos países, gracias a Dios. Y estamos pues retomando la carrera después de un tiempo de descanso, porque nos dedicamos a otras cosas, a lo que fue coachar a otros artistas. Pues hoy día somos productores. Y pues tenemos más bien disquera, hacemos otras cosas aparte a lo que es la música como tal. Y pues ese fue el desarrollo que tuve durante todos estos años, y como dicen, me picó la vena, quise volver a la tarima y pues cambié mi imagen. Y es música. Y volví de nuevo, claro que sí, con algo igual, perreo, pero fresco, ahora del 2022. Anteriormente, ¿cómo lo conocía la gente? ¿Con la trenza o sin la trenza? No, sin la trenza. Yo era totalmente algo totalmente diferente a lo que tuve. Yo era calvo, totalmente lo opuesto. Imagínate, la música es, muchachos, la música hace tantas maravillas. Pero ¿sí? ¿Qué es lo que decías? Que en el cabello está el poder. Sí, y bueno, tú debes apoyarme. Sansón, ¿sí? Tú debes apoyarme, estilo Sansón. Al estilo Sansón. El poder en el pelo. Qué bacano tenerlo en Ar 21 TV, y nos gusta traer tipos de personajes y artistas como ustedes, originales. Gracias. Porque el arte es eso, claro, no ser otra persona, sino ser ustedes. Claro que sí. El arte hace eso, ¿sí o qué? Claro que sí, claro LG, que ¿por sí. ¿Por qué LG, verdad? O sea, LG es una marca como todos sabemos. Claro, de teléfonos, enseres y todo, pero resulta que el LG mío viene de Luis Guillermo. Ah. Entonces de pequeño, todo pues todo tiene un porqué. Lo que hay que hacer es preguntar. Exacto, qué bacán. Entonces, pues nada, me decía Luis Guille desde pequeño y desde adolescente. Y entonces, pues eso mutó a LG, que al final se convirtió en LG cuando salí en el 2007. Y ahora, pues retomando, viene a transmutar a lo que es LG Fusion. LG Fusion, que es el nombre como tal de lo que estamos haciendo en este tiempo. Excelente. Mencionabas hace poco que hiciste como un break en la música, pero yo no digo que paraste, porque mira que, bueno, no estabas en los escenarios, pero seguías produciendo, seguías en la industria musical, entonces nunca descansaste como tal, siempre la música ha sido parte de ti, siempre ha corrido por tus venas. Bueno, yo diría que sí. Porque cuando esto es bien importante para los artistas, quisiera aprovechar lo que estás diciendo para llegar a este punto. Es bien importante como artista entender que si tú realmente amas la música, debes hacer todo lo posible por hacer lo que tú amas, porque ahí descansa la felicidad de uno como ser humano. Pero si uno lo hace por capricho, más bien por, lo digo desde el punto de vista de que, yo veo que el ser artista urbano conlleva a tener esto, estas cosas, como un estereotipo, ¿entiendes? Pues realmente no tiene sentido, porque hay que pasar por tantas cosas
en la industria de la música, que si esto no nace del corazón y uno no lo ama de verdad, no lo vas a sobrevivir. Elgi, ¿cómo lo ha tomado Medellín? ¿Cómo ha sido Colombia contigo desde que entró al país? Súper amañado. Me han dado mucho amor, creo que son tremendas personas, amo a los colombianos, amo Medellín, he venido para quedarme por un buen tiempo. Qué bacano, ¿no? Sí, voy a estar un buen tiempo por acá. Y después estoy súper amañado, amo a los paisas. De verdad, ya la comida, todo. ¿Se vino con la familia o la familia? No, totalmente soltero, disfrutando de la vida, aquí, allá, a donde nos lleve la música, viviendo al máximo. Como decimos, Medellín es la segunda casa del reggaetón. Y de los boricuas. Sí, y de los boricuas también. Vamos a escuchar un pedacito a capela la canción que estamos lanzando aquí, LG. ¿De la nueva? De la nueva que estamos lanzando. Bueno, les voy a cantar. Imagino que se escucharán las emisoras pronto. Claro que sí. Dice, ella quiere, ella quiere, y lo que está pidiendo es... Ella quiere y no es lo que imagino. Ella quiere y lo que está pidiendo es... Ella quiere. Ella quiere y lo que está pidiendo es... Ella quiere y lo está pidiendo a gritos. Ella quiere y lo que está pidiendo es pegarle la bemba antes que trascienda. Colombia dice que eso es un insecto para que entienda. Son creencias, la maldad está en tu mente. Yo soy suficiente, por eso no uso prenda. Ahí está, ¿no? Yo espero próximamente poder escuchar y bailar esta canción en todas las discotecas de Medellín. Claro que sí, así es y así será. No, y siempre decimos que después de Medellín, para afuera. Oh, sí, para el mundo. Porque somos entero. Muy receptivos. En claro que sí. Muy receptivos y nos gusta mucho apoyar ese arte hacia afuera. Y la gente es muy receptiva fuera del mundo escuchando la música latina y la música colombiana. Qué chévere. Claro que sí. El chico, eso es lo que necesitamos, salir adelante con la música. Y así será. ¿De dónde te inspiras con las canciones? Porque veo que esa canción dice Colombia. ¿De dónde te inspiraste para meter ese pedacito de amor por Colombia siendo un puertorriqueño? Bueno, realmente el pedacito de meter a Colombia siendo puertorriqueño, pues nace del corazón. Pero realmente pues lo hice conscientemente. De hecho, el video, si lo pueden ver, sale... hecho aquí, lo hice en el pueblito paisa, quise que el video expresara como el amor de un boricua, ¿me entiendes? Por una tierra que no es su tierra, pero que la ama como si fuera, así que... Qué bacano, no es su tierra, pero la ama como si fuera. Eso es lo que necesitamos en todas partes del mundo, aprender a querernos como hermanos que somos todos. Claro que sí, claro que sí, de ahí parte todo, del amor. LG, ¿con qué artistas te gustaría colaborar en un futuro? Pues mire, tengo varias ofertas para hacer featuring con otros artistas. Me gustaría trabajar con Karol G. No porque esté donde esté, aunque admiro donde está, porque pues todo artista debería hacerlo, ¿por qué no? Hay que trabajar duro para llegar allá. Pero, sino por un propósito en particular, tengo una canción donde la veo bien a ella. Aparte de eso, pues me gustaría pues trabajar con otros artistas como que están innovando. Me gustaría, por así decirlo, trabajar con Ryan Castro, con Bless en algún futuro, ¿por qué no? Con Bad Bunny. Qué bacano, hermano. LG, ese es el templo del arte y nos gusta, pues, hermano, que cada que saquen canciones nos gusta que vengan, nos las muestren para que la gente las vea. Este espacio es para ustedes. Un mensaje para toda la gente que nos ve, porque ve, la televisión es tan corta que uno quisiera tener mucho tiempo. Un mensaje para toda esa gente que nos ve. Bueno, el mensaje que yo daría no lo daría como artista ni nada que tenga que ver relacionado con la música, sino como un ser humano. Yo lo que le diría a todas las personas que nos están viendo es que aprecien la vida. No hay nada más importante que el vivir y estar vivo aquí ahora. No hay nada más importante que eso, de ahí parte todo. Si no estamos vivos, nada podemos hacer, porque ya todo terminó. Si no, así que estar, apreciar la vida, mejor dicho, sonreírle a la vida y vivir al máximo. Qué bacano, hermano. Y también, por favor, déjanos tus redes sociales para que todas las personas que nos ven en nuestro momento te puedan ver y estar pendiente de todo lo nuevo que se viene con LG. Claro que sí, mis redes son @LGFusión. LG Fusión, @LG Fusión, en Instagram, Facebook, YouTube, y así aparezco también en todas las plataformas también. LG, despidámonos con el pedacito de la canción para que la gente sepa quién es LG. Con la de Cuchi Cuchi. Cuchi Cuchi. Los picapieras, Cuchi Cuchi. Cuchi Cuchi, necesitas un poco de mí.
Pero espérate, yo la voy a cantar. Si tú haces la parte de ay papi, qué rico tú. No, no, lo mío no es cantar, yo te la debo para la próxima. Pues para la próxima, así que tenemos otra entrevista. La próxima estamos ahí. O para la próxima, pues dice, cuchi cuchi, necesitas un poco en mí. Ahora sí estás lista para el caliente, 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 caliente. Mami, ponme en órbita. Entonces podemos dialogar de cuando me vas a sacar la pasear el animal. La ensalada divina sería fenomenal. Agarra mi sintonía y conéctate a mi canal. Cuchi, 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 vámonos, cuchi, cuchi. A unos comerciales. Vámonos, corte comercial. Eres más y más. Yo se lo quiero dar. Toma, 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 toma. Ella lo que quiere. Lo que quiere. Cuando volví a mi casa de la escuela, me pidieron mi dinero. Dije que no. Y todos mis amigos corrieron a sus casas. Tenían miedo de que también los fuera a golpear. Yo gritaba, pero no dejaba de golpearme. Siempre dijo que me iba a pegar. Nunca pensé que realmente lo haría. No sé qué hice, pero seguían pateándome. Me ataron y me arrastraron. Me quitaron mi dignidad. Ella dijo que me iba a dar una lección. Dijo que yo no hacía caso. No pensé que se enojaría tanto. About human rights. For those that don't know, you need to. Yo, a starving artist, but his lyrics sold worldwide. His friend and manager was a snake in disguise, and he was bitten. His song sold without his permission. Saw his record on the shelf. The snake had stolen his vision, but knowing his rights, he could protect himself. Fair treatment by fair courts, he got the law to help. The other dude just sunk weak, looked like a punk, could hardly open his mouth to speak, popping that jump. You better get up, stand up if you've been done wrong. You better stand up for your rights like that Marley song. Get yourself represented, lawfully defended. Know your human rights, don't ever surrender. No, don't ever surrender. Yeah. Dime si quieres vivir otra vez una movie junto a mí, caminando por ahí, disfrutando otra aventura conmigo. Yo de paso me la vivo contigo. Tengo toda tu atención otra vez. Y al mirarte ya lo sé, conmigo la pasas bien. Olvida los malos ratos vividos. Con él no te sientes bien, te lo digo. Ve conmigo, ma, yo te lo hago bien. Olvídate de él. Dime si quieres vivir otra vez una movie junto a mí, caminando por ahí, disfrutando otra aventura conmigo. Yo de paso me la vivo contigo. Tengo toda tu atención otra vez y al mirarte ya lo sé, conmigo la pasas bien. Olvida los malos ratos vividos, con él no te sientes bien, te lo digo.
Ya lo escucharon, él es Andrés Jock, otro gran artista de nuestra ciudad de Medellín, que el día de hoy nos está acompañando por el lanzamiento de su nueva canción, Bailando. Bienvenido. Un artista paisa, ¿no? Paisa. Muchas gracias, 100%. Claro, 100% paisa. ¿Y por qué Andrés Jock? Cuéntenos un poquito de dónde sale el nombre artístico, sí. Bueno, mi nombre artístico... No, Joker, no. No. La idea, pues sí, obviamente de Jock se coge del Joker, porque anteriormente me decían, hey, Joker... Joker. Era el popular Joker. Era popular Joker, pero yo decía, hay mucho Joker en este momento y yo no estoy tan Joker. Entonces, eso está muy bien. Exactamente, entonces decía yo. La aclaración. Sí, exactamente, okay. Andrés Jock, el lobo de Medellín. Ah, un lobo arrebatador. Andrés Jock, el lobo de Medellín. El lobo de Medellín. Mucho mejor todavía el nombre. Qué bacán. Claro que sí, un lobo arrebatador. Que directamente viene fue para... desde Castilla. A mí me gusta cuando los artistas sacan esa... esa casta artística, cuando dicen, o sea, muy bacano porque se inspira. Y la canción es inspiradora. ¿En qué se inspira para sacar sus letras? ¿O pues, la canción se las escribe otra persona? La mayoría de las canciones las he escrito yo, pero ya últimamente, como estamos lanzando un trabajo netamente competitivo y profesional aquí en el gremio del reggaetón y del urbano, ya es todo un equipo de trabajo, entonces ya nos reunimos compositores, todo el equipo de Olympic Records, que es el estudio que me firmó en Atlanta, Records, Georgia. También sí. Acá en Medellín. No, Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Ah, Atlanta, Georgia, bueno. Sí, hace poquito, hace que unos 20 días. O sea, que lo grabó allá o ellos vinieron a grabarlo acá. No, ellos vinieron acá. Ah, qué chévere. Y hacer el contrato y todo, y estamos en el proceso de trámite de papeles para los Estados Unidos. Ah, la cosa va por lo alto. Qué gracias chévere, a Dios, ¿no? Sí, señor. Andrés, cuéntanos un poco acerca de tu nuevo sencillo. No, mi nuevo sencillo es algo muy sencillo. Muy sencillo, inspirador. Eso, muy sencillo, inspirador. ¿La trama cuál es? Y la idea cuando surge en el estudio de grabación, que empezamos a escuchar el beat. Usted sabe que uno se inspira primero por el beat. Entonces empezamos, parce, ¿uno qué hace cuando esa chimbita? Qué pena la palabra, ¿cierto? Pero ya es muy paisa la palabra chimbita o esa paisita bonita. Y usted la ve y usted dice, qué mamacita, hombre. Pero la timidez no me puso deja. A Valentina ahí ya. Eso. No me deja romper el hielo. Entonces, ¿qué es lo que hace uno primero? Mi amor, bailamos. Y ya cuando empieza bailando, empieza a ver esa química, se rompe el hielo y ya ahí se procede, ya sale otra historia posteriormente. Qué bacano, qué bacano. ¿Y son historias contadas salidas de Medellín, no? Claro que sí. Claro, 100% reales. Cuenta el proceso de cómo romper el hielo con una chica en una discoteca. Ese bueno, es el proceso. Hablando ahí también, desde Oxígeno nos escribieron hoy en la mañana, hágame por favor ahí, el Choli se muda a Medellín, mañana va a estar en la Macarena, así para el que quiera estar, todavía puede encontrar mañana boletería ahí en la entradita, no sé si hay muchas, pero sí hay. Entonces también qué bacano claro que el sí. Choli se muda a Medellín mañana. Claro que sí. Bueno, Andrés, cuéntanos un poco de las personas con las que te gustaría trabajar en un futuro, los artistas, las empresas. Aquí hay talento muy bueno, talento paisa. Obviamente yo apoyo mucho el talento acá colombiano. Ahorita he escuchado de Sam Baby, un artista que está también incursionando en el género urbano, tiene sus sencillos, me gustaría trabajar con él. Pero obviamente con los parceros que son del barrio, con Bless, con Ryan Castro, de ahí de Pedregal, de Barrio Antioquia, me encantaría hacer un trabajo con ellos a futuro. Qué bacano, cuando te montas a tarima, me imagino que estás ya en tarima, ¿cierto? Obvio. Claro, claro que sí. Cuando te montas a tarima, ¿cómo maneja el público? ¿Cómo ves esa receptividad con el público, la gente? No, obviamente lo importante es usted sentir que conecta, que fluye, que la gente canta tu música, que la gente la acepta y que la gente la difunde y la comparte. Entonces cuando me monto a la tarima es una conexión especial, es hablar ya de otro plano para mí. O sea que hasta el momento has tenido buena acogida en las sí, discotecas. Sí, gracias a Dios. Y posteriormente ya en el mes de julio estamos pensando llegar a Nariño y Ecuador. Ya tenemos gran apoyo, nos están escuchando por allá. Las autoridades político-administrativas y las principales personas, digamos, de Nariño y de parte de Ecuador, que es Tulcán, ya están esperando que lleguemos allá. O sea, que vas de gira, me imagino, sales si de gira. Dios ¿este quiere. Año o el año entrante? Con... En julio. En julio. En julio, si Dios lo permite. Ya, prácticamente desde ya yo te deseo todos los éxitos muchas gracias. En tu gira. Y
también, por supuesto, en el lanzamiento de esta gran canción, que también espero escucharla muy pronto en las discotecas. ¿Cómo te contactaron desde Georgia para grabarla el video? ¿O son amigos suyos? ¿Cómo no, hicieron para...? Es un empresario que... Voy a contarles esa historia, pues. Para que la gente que está sentadita en su casa diga, yo también quiero. Yo ya estoy metido en el gremio de la música hace tiempo, porque he trabajado con Nicky Jam cuando vino a grabar el video El Poblado, Coñejo, con Justin Quiles, con Nio García, porque tengo sociedad en una empresa que se llama Ball Security, que presta renta vehículos blindados y esquemas de protección para artistas signatarios. Qué bacano. Entonces, el empresario vino y nosotros le estábamos prestando un servicio a él. Entonces, es algo muy chistoso, porque yo cuando en la empresa, obviamente, tengo una presentación diferente a la que... Eso le iba a preguntar, cuando estás en la calle, ¿estás con ese mismo personaje o lo ven diferente con el cabello negro o mono? ¿Cómo es? O sea, ¿así como está? Anteriormente, en la parte administrativa, obviamente era muy ejecutivo, pero ya que estoy dedicándome a la música, netamente estoy mostrando mi verdadero yo, que es el Lobo de Medellín. Entonces, íbamos en la camioneta con el empresario y llegamos a San Carlos, a contar la historia. San Carlos, Antioquia. San Carlos, Antioquia. Estábamos ahí y el empresario dijo, está muy artista, cámbiese pues, el americano, porque es gringo y habla español un poco enredado, móntese la tarima. Sí, lo puso a cantar. Me puso a cantar la anterior canción, el anterior video, que espero que también lo busquen, que se llama 5 de la tarde, una historia... de amor. Sí, de gente, si están allá en el balcón y cantan duro, de pronto pasa un man y le dice, venga, usted canta bueno, ¿sí o qué? Exactamente, entonces me puse la pinta de cantante y me subí a la tarima. Y ya con ese hecho, el man, ¿qué dijo? Parcero, vamos a hacer los papeles para firmarlo en Olympic Records. Qué bacano, ¿no? ¿Qué retos se te han presentado en esa transición de empresario allá a un artista? No, pues... es un poco complicado porque de todas formas tengo que cumplir con ciertas cosas de la empresa y la compañía, pero lo maravilloso es que tengo un excelente equipo de trabajo que me acompaña a hacer todo lo de la empresa y yo poderme dedicar ahora a la parte musical. Qué bacano, hermano. Sí, señor. Un mensajito a toda la gente que nos ve, que eso sí nos encanta darle mensajes a los televidentes. A todos los televidentes, que muchas gracias, que mil amores, ahí que escuchen la canción Bailando, que la disfruten, que la difundan y que la compartan. André Jock. Exactamente, y que espero conectar con ustedes. Una canción muy buena, muy pegajosa. No, antes de despedirnos, vamos a despedirnos con la canción cantándole bien bacano a capela. Ah, bueno. Y van a ver el video también ahí para que la gente se conecte y lo reconozca. Claro, claro, para que la disfruten. Dime si quieres vivir otra vez una movie junto a mí, caminando por ahí, disfrutando otra aventura contigo. Yo de paso me la vivo contigo. Tengo toda tu atención otra vez, y al mirarte ya lo sé, conmigo la pasas bien. Olvida los malos ratos vividos, con él no te sientes bien, te lo digo. Ven conmigo, mátelo a... Bueno pues mi gente, ahí se las dejo. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. Ya borramos la etiqueta de amigos, y te digo que ese bobo sabe que perdió ahora. Y olvídate, escápate de ese recuerdo y el mal querer, que ahora el presente te lo vives conmigo, y que real lo que antes era prohibido. Y olvídate, escápate de ese recuerdo. Cuando volví a mi casa de la escuela, me pidieron mi dinero. Dije que no. Y todos mis amigos corrieron a sus casas. Tenían miedo de que también los fuera a golpear. Yo gritaba, pero no dejaba de golpearme. Siempre dijo que me iba a pegar. Nunca pensé que realmente lo haría. No sé qué hice, pero seguían pateándome. Me ataron y me arrastraron. Me quitaron mi dignidad. Ella dijo que me iba a dar una lección. Dijo que yo no hacía caso. No pensé que se enojaría tanto. About human rights. For those that don't know, you need to
Yo, a starving artist, but his lyrics so worldwide. His friend and manager was a snake in disguise, and he was bitten. His song sold without his permission. Saw his record on the shelf, the snake had stolen his vision. But knowing his rights, he could protect himself. Fair treatment by fair courts, he got the law to help. The other dude just sunk weak, looked like a punk. Could hardly open his mouth to speak, popping that jump. You better get up, stand up, if you've been done wrong. You better stand up for your rights like that Marley song. Get yourself represented, lawfully defended. Know your human rights. Don't ever surrender. No, don't ever surrender. Yeah. Let's go. Que el amor se acaba y que por más que quiera no puedo hacer que me ames. Se me dañan los planes, nos vemos mañana. Eso no quiere verme y ahí mi corazón no cabe. Se me dañan los planes, No sé qué hago aquí si no te importo. Si tú ya no sientes nada por esto, me siento aquí solo. Que el amor se acaba y que por más que quiera no puedo hacer que me ames. Se me dañan los planes, nos vemos mañana. Eso no quiere verme y ahí mi corazón no cabe. Se me dañan los planes, bebé. No sé qué hago aquí si no te importo. Si tú ya no sientes nada por esto, me siento aquí solo como un tonto. Dime qué hago con esta ganas de vernos. Ya nada es lo mismo, no sé si me quieres. Yo sí que la quiero y esto sí me duele. Esto es una novela pero no de tele. Yo no busco a otra, ya no hay quien me llene. Si tú no estás, mami, yo me siento solo. Créeme sí, que esto es grave. Si no estás ahí, mami, yo estoy solo. Qué bacana las palabras, ¿no, Valentina? Claro que sí. Le damos la bienvenida a nuestro último artista que nos acompaña el día de hoy. Su nombre es Jazz. Muchas gracias por la invitación, don Juan, Valentina. Agradecido por la oportunidad, bueno, y contento, orgulloso por mi nuevo lanzamiento que acabé de lanzar, es Lonely. Espero que les agradezca, con mucho amor para todos ustedes. Y no, más que agradecido, contento. Lonely, ¿de dónde sale el nombre Lonely? ¿Qué es Lonely? Solitario, solitario. Solitario. Bueno, cuéntanos acerca de ese lanzamiento, de tu canción, cómo te inspiraste, si ha tenido acogida por el público. Pues gracias a Dios sí manejo un público que es un público bastante agradable, porque es, yo como a raíz de mi trabajo viajo mucho, conozco mucho el país ya, gracias a Dios. Y me han acudido mucha gente, entonces me han apoyado, más que todo en el centro, mucha oportunidad. Creo que ya has cantado con artistas de talla, ¿sí o qué? Sí, ya he cantado con varios artistas, también conozco ya, he estado con Pipe Calderón ya compartiendo con ellos y bueno, gracias a Dios también por la oportunidad y el camino, y sabes que esto es un proceso y bueno, y me lo he estado viviendo, gracias a Dios. Qué bacano que los sueños se hagan realidad, ¿sí o qué? Sí, ahí vamos dándole. Y que tengas la oportunidad de colaborar con artistas tan reconocidos de nuestro país. Sí. Bueno, y cuéntanos, ¿qué te inspiraste para escribir esa canción? ¿Fuiste tú quien la escribiste? La canción la escribió un compañero, un amigo. Estuvimos los dos ahí, como le digo, he tenido mucho apoyo. Como que un día, papi, que necesito que me colabores en esto, tengo las bases, tenemos esto, papi. Y bueno, y ahí se fue. Y ahí, fue y grabó, sí, me imagino, sí, que fue un día. Y casualidad, en esos días estaba como que mal de amor y entonces también. Aburrido. Sí, entonces aprovechamos la oportunidad y lanzamos el tema y ya sí. Eso está bacano. Para eso la música. Lonely, solitario.
Y también, ¿cómo fue el rodaje del video? Veo que lo hiciste en Medellín, en nuestra ciudad. Sí, en la Comuna 13. Fue hecho el video en la Comuna 13, junto a mi equipo de trabajo 97 Company, el Broas, que es un manejador. Ellos son los que me hacen los videos. Fue hecho en la Comuna 13. ¿Hacia dónde te diriges con tu música? ¿A dónde quieres llegar con ella? No, yo con mi música quiero recorrer el planeta. Y ya va pedacito a pedacito, sí, recorriendo. Sí, ahí vamos, ¿no? ¿Sí? Empezamos bien y ahí vamos, dándole y como sueño de todo luchador. Hay que ser constante, eso sí. Cada vez que me levanto, bueno, mucha disciplina, ser constante, ser puntual, ser responsable y ante todo la humildad, y allá vamos a llegar. Qué bacano. ¿Y hace cuánto comenzó tu trayectoria musical? ¿Empezaste cantando o empezaste de pronto componiendo, produciendo? Cuéntame cómo fue. Cuento largo. Yo cantaba en los buses, música que no era mía. A ver, digamos, una vez que te montaste en un bus, ¿qué canción cantó y cómo fue la cosa ahí? ¿Se montó ahí a capela o con un parlantito? Sí, a capela, cantando que no sé qué me pasa cada vez que te veo, you know, baby. Una música de Yankee. ¿Qué le decía a la gente? Quisiera confesarte lo que siento y no me atrevo. Y nada, y llegaba, no, lo que me quieran apoyar con una moneda. Y es una, billete de 2000. Sí, me apoyaban. Y yo, bueno, a mí me gustaba la música porque yo la llevaba en la sangre. Pero nunca tuve como que la oportunidad. Y a raíz de que me fui ya andando con artistas, y venga, papi, usted tiene el flow, usted tiene la mamá, venga, vamos a aplicarle, vamos a hacerlo. Y no, pa'lante y pa'lante. Qué bacano, porque eso es la historia bonita de los artistas. Sí, sí. ¿Quién fue la persona que te impulsó a ti a ser lo que eres hoy en día? Bueno, delante de Dios, porque me da la oportunidad, porque me tiene, gracias a Dios, aquí, mi mamá. Y los que me impulsan, los compañeros, más que todo el parcero, que es el que me graba los videos, el que me impulsa, papi, vamos a hacer esto, eso, me pone tareas, eso. Y también, muchas oportunidades, que por lo menos Beco es un empresario de acá de Medellín, que también es manager. Qué también bacano. Anda con muchos artistas. Blaze, en estos días me dio la oportunidad, canté en Purple, en el Jeras, y bueno, y ahí nos vamos yendo. Esa es la oportunidad que buscan, sí, todos los artistas, y en realidad se les da, porque las oportunidades están ahí puestas. ¿Qué necesitan? Ustedes los están en sus casitas, en los carros, están viéndonos. Hermano, hagan arte, ¿sí o qué? Hagan arte. Claro que sí, y más si están en una ciudad tan inclusiva como lo es Medellín. Bueno, cuéntanos, ¿con qué artista te gustaría colaborar en un futuro? No, pues, la oportunidad yo sé que se me va dando, ¿no? Yo sé que el tiempo va dando su proceso. Pues no, mi inspiración, y yo quisiera cantar algún día, y yo sé que algún día se me va a lograr, es con Maluma y con Balvin. Y esos son como que... ¿A dónde quieres llegar con la música? ¿Quiere trascender, viajar? ¿Qué quiere hacer con ella? Lejos, lejos. Llegar donde no escuchan todavía el reggaetón. Bueno, por allá donde no lo conozcan. Al otro lado del mundo. Sí. ¿Y has tenido la oportunidad de cantar en otras ciudades, de pronto en otros municipios? Sí, sí. Sí, como le digo, a raíz de mi trabajo... trabajo en el centro, entonces también viajo mucho todo el país. Y entonces a raíz de eso, llego, por decir, a Tumaco. En diciembre estuve en Tumaco. Tumaco, Nariño. Saludos a la gente de Tumaco, todo Urabá. Saludos a la gente de Tumaco. Mejor dicho, Pasto, Ipiales, toda esa zona por allá. Cali. ¿Cómo saludos la gente, a Cali? ¿Cómo allá, la gente, digamos, afuera de la ciudad, escuchando reggaetón? Amable. Por lo menos allá la oportunidad, yo creo que... Si tocamos puertas como artistas y nos inspiramos y no esperemos a que nos llegue, sino que vamos allá y las cosas se dan. Eso me ha tocado, e inclusive aprovecho mi trabajo, aprovecho John Sayer de tal hora a tal hora, y el jazz en mi hora de artista que tengo que ser, y ya aprovecho, me voy para discotecas y como le digo, muchos clientes que tengo, dueños de discotecas, dueños de... me han apoyado, llego allá, venga, vamos a cantar aquí, vamos para allá, vamos para aquí, y así... Gracias a Dios he trascendido un poquito, me han dado la oportunidad. Eso es lo que necesitamos, aportar el arte. Un mensajito a toda la gente que nos vea, a toda esa gente bonita, joven, que está aquí en Colombia y fuera de Colombia, porque este mes 5,5 millones tuvimos conectados solamente en las redes sociales, sin contar en nuestro canal de televisión, que eso es muy bonito, que el arte lo aporte así, y que también nos quiera dar 21 tiquitos a la gente que siempre está conectado con lo que hacemos. Bueno, agradecido, como le digo, nuevamente, y por la oportunidad que estos están aportando,
con el señor Juan, con la señorita Valentina. Bueno, que luchen por sus sueños, que se levanten a diario, que hagan deporte. Esa es la disciplina de uno, hacer deporte en la mañana. Eso es lo que nos levanta, el desayunito, la bendición para la mamá y nada, a luchar por las lucas, que eso es lo que toca. Exacto. Bueno, y para despedirnos como nos gusta, que es con música, con talento, ¿por qué no te atreves a cantar un pedacito de una canción, pues de algún cantante que te guste mucho, que admiras? Valentina, ¿qué canción quieres? ¿De qué artistas quieres? Mencionabas que te gustaría colaborar en un futuro con Maluma y con J Balvin, ¿por qué no cantas una de ellos? Ay, apenas se ríe el artista. Bueno, aunque... aguantar, bueno, aquí le voy a cantar una de Maluma, pero yo también tengo otro temita que voy a lanzar en estos días que se llama El Búnker, que es, esa nació, es porque yo tengo mi habitación que se llama así. Y entonces, entonces, pero vamos a cantarla. Vamos a despedirnos con Jack aquí en Argentino TV para que lo sigan en todas las redes sociales. Dime que me amas, aunque sea mentira, no puedo negarte, los celos me están matando, dímelo en tu cara que por mí suspiras. Bueno, ahí el Brie Boy, saludos papi, discúlpame, pero todo bien. Ahí está Brie Baby, qué bacano. Y no, y mi tal búnker dice, dime, dice, vamos esta noche para el búnker, bebé, vamos a pasarla bien, prendamos un fili y una de rosé, tu cuerpo de no la Chanel. Y eso sale como en 8 días. Ahí está, en 8 días, están conectados con tus redes sociales. Sí, mis redes sociales, jazz-1111. En Facebook soy Jazz, en YouTube soy Jazz, y ahí están para los que me quieran apoyar y seguir aportando mi arte. Bueno, sobre, Jazz, sobrepasando fronteras. Un placer tenerte con nosotros el día de hoy. Lastimosamente se nos acabó el tiempo, pero no se pierdan el programa el próximo jueves, porque también vamos a tener muchos artistas, mucho talento y mucha cultura, como siempre, en Art21 TV. Y acabamos con el mes de las mamacitas y seguimos con el mes de nuestros padres. Así que nos vemos dentro de 8 días en Art21 TV. Chao, chao. Chao, chao. Ya nada es lo mismo, no sé si me quiere. Yo sí que la quiero y esto sí me duele. Esto es una novela, pero no de tele. No busco a otra ya ni que me llene. Si tú no estás, mami, yo me siento solo. Créeme que esto es grave, lo estoy perdiendo todo. Si tú no estás, mami, yo me siento.